Al adulto mayor. Así es. Yo te quiero preguntar, ¿todas las pensiones son precisamente para adultos mayores? Están enfocadas, obviamente, en el adulto mayor, todo tipo de pensiones, pero es muy importante también conocer que hay una, que no necesariamente tienes que tener la edad para el adulto mayor, que empieza a partir de los 45 años. ¿Qué estamos diciendo? A partir de los 45 años, sobre todo en el estado de Nuevo León, que es donde más se pide, hay una que se llama retiro anticipado. ¿Qué quiere decir? El retiro anticipado se cumple, o el único requisito es tener 45 años en adelante y estar todavía vinculado en el trabajo que tú tengas al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Okay? Esa es la primera que puedes tener sin la necesidad de llegar a los 60 años. O sea, estamos hablando que desde los 45 tú ya puedes empezar a recibir una pensión. ¿Y cómo es que a los 45 años puede alguien solicitar este tipo de pensión? O sea, ¿cuáles son como que las causas? Ok. Bueno, las causas es, principalmente es porque para las otras pensiones, que ahorita vamos a hablar de eso, tienes que tener 60 años, es el principal requisito, ¿ok? Pero si tú ya llevas mucho tiempo trabajando, ya sea por tu cuenta, que tengas un negocio propio, o bien que prestes un empleo o un servicio para el patrón. Como empresario. O empresario, por así mencionarlo, ese patrón está obligado desde tiempo atrás, independientemente de la edad que tú tengas, a ya estar integrado en el IMSS, ¿ok? Entonces, esa es una de las desventajas, que tú ya estás integrado en el IMSS, independientemente de la edad que tengas, y con esa nueva modalidad que se llama, te digo, es el retiro anticipado, tú desde los 45 ya puedes empezar a recibir una pensión. Okay. Ahora, hablando de las pensiones, ¿cuáles son las más importantes? Cabe mencionar, Luis, que en el estado de Nuevo León es uno de los que más apoya tanto en gobierno federal como local al adulto mayor. En Nuevo León principalmente son tres las que se tienen. Una, que es la... Mucha gente pregunta que si trabajan por su cuenta y nunca han estado o nunca han prestado un servicio a un patrón o a una empresa, creen que no tienen estas pensiones porque trabajan por su cuenta, lo cual es incorrecto. Digo, aquí en el estado de Nuevo León son tres las más principales o las más importantes. Una es enfocada a la universal, así se llama, pensión universal, que independientemente a lo que tú te hayas dedicado en tu vida, si has prestado algún servicio para una empresa o has estado en alguna nómina, tú cumpliendo los 65 años de edad ya tienes derecho a esa pensión. ¿Okay? Independientemente, repito, si prestaste, si eres un empleado o si tienes tu negocio propio, cumpliendo los 65 años, tú lo puedes ya pedir. Esa es la universal. ¿Okay? Perfecto. Octavio, como sabes, estamos en el mes del adulto mayor. Así es. Y ¿qué tips o recomendaciones le puedes dar a la gente que está en este sector? Correcto. Digamos? Mira, principalmente hay un error que se repite o es constante, que la gente no sabe principalmente cuál es su Afore. El Afore aquí forma una parte fundamental. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Para que tú sepas cuál es tu Afore y los beneficios, tú desde el momento, independientemente de la edad que tengas, que hayas prestado el servicio o un servicio para una empresa o un patrón, este tiene la obligación de darte de alta en el IMSS. Desde el momento en el que se te da de alta en el IMSS, tú ya tienes un Afore. Entonces, lo recomendable o el principal tip que le podemos dar a la gente, sobre todo, te digo que ya está en esta edad de empezar a hacer estos trámites, es conocer su Afore. Acercarse, ¿por qué? Porque cada Afore ofrece ideas u ofrece beneficios diferentes cada una de la otra. ¿Okay? Hay un montón de Afores, pero principalmente te digo, es acercarse a tu Afore, independientemente si tú la elegiste o el patrón se acomodó para que esta fuera, y poder conocer los principales beneficios de cada Afore que tú estás incluido. Menciónanos dos Afores diferentes y sus diferencias en cuanto a características. La principal es, para si la gente que desconoce en qué Afore está, es hay una delegación que está en Morones Prieto y Ayutla, es la principal o la delegación del IMSS, que si tú desconoces tu Afore te puedes acercar ahí, ahí te van a dar todos los requisitos que necesitas o que tienes para estar en esta Afore, te dicen cuál es y a partir de ahí tú empiezas a gozar o a disfrutar de estos beneficios que se tienen. Ok, entonces la Afore es de acuerdo a lo que tú tienes. Es correcto. Okay. Y también, y sin estar, repetimos, como dijimos al principio, no es necesario estar en una empresa o no es necesario tener una nómina para que tú empieces a hacer tus atribuciones al IMSS. Tú mismo lo puedes hacer con la finalidad de irte preparando para cuando llegues a esa edad, pues obviamente los beneficios sean mayores que todos los demás. Ok. Ahora, para un empresario, por ejemplo, ¿cómo sería el proceso de su Afore? Desde el momento en el que tú contratas a alguien, tú como jefe de una empresa, o en este caso de recursos humanos, tú tienes la obligación de acomodarlo en un Afore.
¿Cuál? Bueno, pues la que tú tengas en el convenio. Muchas veces depende de la ubicación de la empresa, ¿ok? Perfecto. Entonces, el trabajador lo que tiene que hacer es preguntar al patrón cuál es su Afore o en qué Afore se acomodó. Si el, en este caso el empleado o el que está prestando el servicio le acomoda esa Afore, perfecto, si no también la puede cambiar, siempre y cuando buscando, pues obviamente, el mayor beneficio para cada uno. No cabe duda que siempre hay cosas por aprender. Claro. Dejaron tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y poder aclarar más dudas. Correcto, mis redes sociales, Instagram, tanto Facebook también, es leak.octaviogonzalezleal. Cualquier cosa, pues ahí los podemos ayudar. Perfecto, Octavio, como siempre, un gustazo. Esta es tu gracias. Casa. Y gracias, muchas gracias Luis. Por los tips. Vámonos del otro lado con Claudia y Jerry, que nos tienen una sorpresa con piedra, papel o tijera. Vamos a verlo.